escuchado esta mañana, he escuchado una psicofonía. Una psicofonía de Maynard Madden, sí, de Maynard Madden, como están escuchando. Ponía una tez pálida, una tez rojiza y salía. Salía como el culo, sale como la mierda, sale el culo, como el pegote. Y es acojonante, una psicofonía en la que se repetían palabras extrañas, palabras amorfas. Quizás de un idioma desconocido, quién sabe, quizás chino, mandarín o quizás turco o latino. No sabemos, no tenemos a Vitruvio aquí para que nos aclare, pero las barbas, seguramente egipcias, que se veía en la psicofonía, lo dejaba muy claro. Vamos a ver las imágenes para todos ustedes aquí y ole el pase torero que vamos a ver. Escuchado, esto no está manipulado, es sin duda un idioma desconocido que habla quizás arameo, vuelvo a repetir, y vamos a ver lo que opina un experto de los de nivel mundial, un experto de nuestra cadena amiga. Fuera, no tengo dinero, no tengo dinero para comprar los cómics. Te voy a hacer una firma, ¿vale? ¿Te ha gustado esto? Explicación científica para esto. ¿Qué coño? Si hasta para la Coca-Cola la hay. Pues ¿por qué no va a haber para esto? Aquí tenemos a nuestro experto, don Renato. Don Renato, pase usted. Tome. La explicación es bien sencilla. La explicación es que hay un ente que no puede comprar, un ente que tiene envidia de tanto tonto comprando. Es un ente que entró por la ventana, es un ente envidioso, es un ente idiota, en definitiva, es un ente que odia a los frikis. Porque en su juventud fui violado por Goku. O sea... Sí, no me cortes. ¡Uy, tu padre, joder! Decirles que vale una maqueta 5 euros. Joder, cómo ha subido el precio.